Amigos, bienvenidos a Segmento de Vida, otro jueves maravilloso que puedo compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un músculo del cuerpo que puede hacer más daño que todos los otros. Y no son los bíceps ni los tríceps, es la sin hueso, ¿verdad? Pero antes quiero invitarlos a todos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook, www.facebook.com, pleque, y después ponen Margarita Pasos Coaching, que quiere decir coaching, coaching, se escribe, ¿verdad? Denle me gusta porque ahí hacemos rifas, yo les paso mis mensajes motivadores y podemos estar interactuando. Vamos a ver la primera cápsula. ¿Alguna vez han empezado un rumor sobre ti o te has enterado de que la gente habla a tus espaldas? ¿Cómo te sentiste en esos momentos? Tristemente, el ser humano puede llegar a ser rápido a juzgar y tener una fascinación por el chisme y las historias de la vida de otros, ¿verdad? Les quiero compartir lo que algunos llaman los tres filtros de Sócrates. La historia cuenta que un discípulo de Sócrates llegó muy agitado a su casa a contarle algo. Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando muy mal de ti, con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo: espera, ¿ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que me vas a decir? ¿Los tres filtros? Sí, replicó Sócrates. El primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdad? ¿Te consta? ¿Lo confirmaste? La verdad no, me lo contaron unos vecinos. Muy bien, no sabes si es verdad. Entonces pasémoslo por el segundo filtro, que es la bondad. Lo que me quieres decir es por lo menos bueno. ¿Tiene intención en la bondad y en crear un bien? No, en realidad no. Al contrario, maestro, es muy malo. Si entendí bien, dice Sócrates, lo que me vas a decir, no sabes si es verdad y no viene de la bondad. Está bien, pasémoslo por otro filtro. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, no, necesario no es. Entonces sonrió el sabio, de nada sirve que me cuentes. Cada vez que tengas algo que decirle a otra persona, recuerda pasarlo por los tres filtros: la verdad, la bondad y la necesidad. Si no pasa la prueba, no lo digas. Probablemente te gustará que alguien que vaya a hablar de ti haga lo mismo. Si esta cápsula y este tema me encanta y es muy candente porque todos tenemos en la familia, en el vecindario, en alguna parte, a una persona chismosa y complicada. El otro día leí, digamos, una frase muy bonita que decía: la gente pequeña discute personas, habla de personas, la gente grande habla sobre ideas. Hablemos sobre ideas, sobre cómo mejorar el mundo, cómo mejorar nuestra comunidad, cómo mejorar a nuestra familia, cómo ayudar a alguien. A veces cuando una persona en el barrio tiene problemas o la vimos que se pelea con el marido, en vez de ir a chismosear con toda la otra gente, ¿por qué no le ofrecemos nuestra ayuda, verdad? ¿Por qué no oramos por esa persona? ¿Por qué no tratamos entonces en comunidad de hacer algo por esos niños? En vez de estar siempre, ¿verdad?, alimentando el chisme. Me encantan los filtros de Sócrates y creo que todos los debemos usar cuando algo no es útil, no es verdad, no nos consta. ¿Cuántas veces decimos algo porque lo oímos, porque fulano le dijo a Perencejo, que le dijo al otro fulanito que me dijo a mí, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera nos consta y podemos destruir la vida de una persona. Hay una historia de una señora muy chismosa que llegó donde un sacerdote a confesarse, que porque había armado muchos chismes. Entonces el padre dice: no, yo no le voy a dar la absolución, yo necesito que primero usted vaya y agarre una gallina, se suba en una montaña, le quite las plumas a la gallina y luego las tire al aire y después viene donde mí para que yo le termine la confesión. Ay, padre, le dice, pero usted está loco, además usted sabe lo difícil que es agarrar una gallina. No, no importa, le dice, tiene que ir y agarrar la gallina y desplumarla. Entonces, por favor, niños, no hagan eso, pobrecita la gallina, ¿verdad? Esto es solo un cuento, no es para maltratar ni torturar a los animalitos, que hay que cuidarlos mucho. Entonces la señora continúa el cuento, se sube a la montaña, le quita las plumas a la gallina y las tira, ¿verdad? Y el viento se las lleva. Entonces vuelve donde el padre y le dice: padre, listo, ya desplumé la gallina, ya tiré las plumas, entonces vengo a que me dé la absolución. Y el padre le dijo: no, todavía no, ahora yo necesito que vayas y recojas las plumas y se las vuelvas a pegar a la gallina. Padre, le dice, pero usted está loco, si eso es imposible. Exactamente, ¿por qué? Le dice, porque ya las plumas se las llevó el viento, yo no sé dónde andan. Le dice, exactamente, eso es lo que pasa con los chismes y las malas palabras. Una vez que tú sueltas un rumor, el rumor se empieza a multiplicar y después no lo puedes contener. Así que antes de arrancarle las plumas a otra persona y empezar a hablar mal de ella, mejor pásalo por los tres filtros de Sócrates. Y piensa también, tengamos empatía, si yo fuera esa persona, me gustaría que estuvieran hablando así de mí. Vamos a ver la segunda cápsula. Sabemos que un libro no puede juzgarse por su portada. Sin embargo, qué rápidos que somos a juzgar a las personas, sobre todo aquellas que nos parecen enojadas o mal encaradas. Pero quiero compartirles algo. La gente herida es la que hiere. ¿Les ha pasado alguna vez que se ensartan una espina en el dedo y cada que tocan algo les duele?
Bueno, la gente que tiene herida el alma reacciona así todo el tiempo. Así que la próxima vez que se encuentren una persona mal encarada o malhumorada, en vez de reaccionar a sus gestos, mírenla con misericordia y piensen, pobrecito, pobrecita, qué enferma, qué herida que está. Con esto ustedes habrán logrado dos cosas. Uno, ya sus palabras no van a tener poder sobre ti, porque tú vas a saber que lo hace porque está herido. Y segundo, vas a ayudar a esa persona a sanar, porque tú le estás devolviendo bondad por su ira. Nunca reacciones ante los insultos. No tenemos que ser como las abejas, amigos, que con tal de aguijonear a alguien encuentran la muerte. Recordemos, los palos y las piedras pueden herirnos, pero las palabras no pueden herirnos a no ser que nosotros les demos ese poder. Bien, amigos, ¿y por qué les puse esta cápsula hoy de la empatía? La gente herida es la que hiere. Porque a veces cuando chismoseamos, cuando hablamos mal de otros, es porque sentimos que se lo merecen, es que ese viejo es un pesado, es que esa señora es una metiche, es que ese muchacho es un irresponsable, ¿verdad? Y nos sentimos con el derecho de andar hablando y tal vez, llevando rumores a la gente. Bueno, como dice el video, esta es una frase de John Maxwell, la gente herida es la que hiere. ¿Por qué yo no puedo mirar a esa señora que es pesada o a ese señor que es arrogante y pensar, pobrecito, pobrecita? ¿Quién sabe qué les pasó en su niñez? ¿Quién sabe qué tristezas llevan en su corazón? ¿Quién sabe qué problema, a lo mejor económico, a lo mejor emocional, a lo mejor está sufriendo un divorcio? Uno nunca sabe. Cuando yo trabajé con los privados de libertad en la cárcel, a quienes les mando un gran saludo si nos están viendo, a todos los privados de libertad allá en Tipitapa y en Granada, muchos de ellos, ¿verdad?, que me daban entrevistas y tú les preguntabas por su niñez y a mí ninguno me decía, no, es que mi niñez Margarita fue linda, me llevaban a Matagalpa, comíamos tortilla con cuajada, mi papá me tocaba la guitarra, no. ¿Qué me decían todos? A mí me quemaban chiquito, me encerraban, me pegaban con cadenas, mi papá me abandonó, mi papá era alcohólico, mi mamá era alcohólica, me humillaban. No estoy diciendo que el maltrato de un niño es una excusa para matar, para violar, para robar, no. Pero sí estoy diciendo que esta gente fue dañada, está herida y por eso hiere. La verdad es que nunca, no digo que no exista, pero nunca en todos los años que trabajé con privados de libertad, nunca me pasó que alguno viniera y me dijera, mi niñez fue linda, hermosa y preciosa. Todos venían de hogares muy disfuncionales, con mucho daño emocional, ¿verdad? Y entonces tenían problemas de ira, de alcoholismo, de adicción a las drogas y terminaban violentando y dañando a otras personas. Entonces cuando veamos a alguien que nos cae mal, que es difícil o pesado, en vez de llenarnos de ira, ir a chismosear sobre esa persona, mejor digamos, pobrecito, pobrecita, porque esa persona no vive contenta, esa persona no está feliz, esa persona está sufriendo. Entonces, para afuera los chismes, ¿verdad? Los chismes no nos traen absolutamente nada bueno a nuestra vida. Bueno, se me acabó el tiempo. El próximo jueves, por supuesto, vamos a tener un tema muy interesante también, pero no se les olvide. En Instagram soy Margarita Pasos y en Facebook estoy como Margarita Te Voy a Contar o Margarita Pasos Coaching. Denle me gusta porque ahí vamos a estar haciendo unas rifas muy pronto y también estamos siempre compartiendo mensajes motivadores. Muchas gracias, los veo el próximo jueves.